Y bueno, las tengan amigos de YouTube, Spotify y cualquier otro lado donde nos estén escuchando. Estamos hoy aquí en el podcast Mitos, Leyendas y Relatos Paranormales. Por fin, después de unas largas vacaciones, ya otra vez juntos, sin pues, queriendo. Más bien, no, no sin querer, queriendo ya. Lo que sucede es que estábamos en Dubái recabando pues mitos, ¿no? Leyendas urbanas que hay por ahí, por el Habibi. Estábamos de vacaciones, aprovechando y trabajando. Y pues ya estamos de vuelta. Ya nos conocen. Aquí, Gandaya 69. Gandaya 69, Mayita y Seal Vázquez. Pues empezamos. ¿Quieres empezar con algo fuerte, Mayita? ¿Quieres empezar con lo que viste hoy? ¿Con lo que captaste hoy? ¿Con lo que grabaste hoy? Sí, es cierto. El video lo vamos a poner, ¿verdad? Se va a poner hoy. Es que fíjense, últimamente ahí en mi trabajo me ha dado como que la curiosidad de experimentar cosas diferentes. Ya creo que creía, ya extrañaba el podcast, que me la pasaba, ¿no? Escuchando música, pero un día dije, quiero atreverme a algo diferente. Ya tenía como 2 semanas que me la pasé escuchando podcast de terror. Digamos que para seguir entreteniendo la tarde, ¿no? Pasar la tarde. Sin embargo, uno, aunque no quiera o en subconsciencia, pues obviamente uno se pone como susceptible, muy sensible para ese tipo de temas, ¿no? ¿Cómo que te sugestiona? Ajá, como que se sugestiona uno y pasa, porque déjate que aunque pasen o no, uno cuando se sugestiona la mente es tan poderosa que puede hacerte creer que hay algo allá porque tú ya lo sentiste. Puede ser, ¿eh? Sí, o sea, esa cosa es de que uno como dirían, uno atrae las cosas. Entonces, de días para acá, ya de una semana para acá, hemos tenido mi compañera de trabajo y yo como que cosas raras, ¿no? De repente estamos en la plática así súper chida y nos apagan el ventilador. Y le digo, oye, ¿programaste el ventilador? Y me dice ella, ¿no? Y nosotros así de que, ¿será que está fallando ese contacto? Pero teníamos conectado otras cosas. Entonces, no puede fallar porque si hubiera fallado, se hubiera apagado, ajá, exactamente, todo. Y nos quedamos mi compañera y yo así de, bueno, ya son 2 veces siempre, casi como de entre las 5 y las 6 de la tarde nos pasa. Tiene hasta horario, güey, hasta horario. Pero hoy fue algo diferente que sí nos espantó y les voy a dejar el video. Estábamos pues jugando, ¿no? Estábamos sentadas en el tapete. Pero como estábamos limpiando, tenemos una pequeña bocinita, la cual que se nos cayó. Pero como el tapete está acolchonadito, pues no se rompió, sabemos que no pasó nada. Y pues lo dejamos ahí tirado, ni ella ni yo nos levantamos, un par de huevonas, que no, para levantarlo. Pero estábamos en un silencio muy raro, porque desde un día antes estábamos nosotras en sesiones de foto y éramos 2 y yo, éramos 3 chavas, y de repente yo empecé a sentirme muy inquieta, como que algo iba a pasar, como que algo sucedería en ese momento, pero yo no, exactamente, pero yo no decía nada. Dije, a lo mejor es mi ansiedad, ¿no? Pero de repente, ellas al mismo tiempo, una le dice a la otra, terminamos, están así cada quien haciendo su rollo, ¿no? Yo pensé que era la única que lo sentía. Y de repente una se deja de hacer lo que hace y dice, algo está extraño aquí. Y dice la otra, sí, ¿verdad? Y las dos como que coincidieron y yo me quedé callada, solo estaba escuchando. Pero pues yo ya venía con la ansiedad, o sea, el día antes de ayer, ya venía yo con la ansiedad, pero yo decía, a lo mejor estoy alucin. Pero no, realmente ellas lo sintieron y ellas son muy así de que, ay, no creo en eso. Pero había una tensión horrible en la parte de atrás del local donde trabajo que era imposible, o sea, es más, hasta sentías que se te bajaba la presión. Y yo decía, ah, es soy más, yo. Es para que nos patrocinen, di dónde, en qué lugar. Ay, en Moss Sports, vamos a decir las direcciones, es en Avenida Belice, entre Carranza y Primo de Verdad. Patrocinan. Puede ser que dando número la atención a alguien que conozca el lugar o que sepa haya algo. Estado o trabajadoras que estuvieron ahí, a lo mejor también sintieron que algo. Se vayan a echar el chisme también y nos cuenten tus historias, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, te continúo a esa en la historia y le vamos a dejar su Facebook para que los visiten también. Vale, vale, sí. Vale. Patrocinan. Sí, le voy a mandar el video, la neta se lo voy a mandar. Y de repente, pues estas dos chicas empiezan a decir entre ellas que se sentían raras, el ambiente era raro, algo va a pasar, decían. La otra, sí, ¿verdad? Y se miraban las dos y decían, mejor cállate porque te estás sugestionando, le decía la otra. Y yo las volteaba a ver y no decía nada. Volvíamos a hacer lo que estamos haciendo, estábamos tomando fotos y volvieron a decir lo mismo, que algo está raro acá. Pero digamos que yo estoy tan acostumbrada a ese tipo de cosas, de sentirme así, que ya se me había pasado. Yo estaba como si nada, las que ahora las raras eran ellas. Ajá, yo estaba callada, pero por, o sea, lo que dije hace ratos,
yo estoy acostumbrada, ¿no?, a sentirme siempre con ansiedad, que algo va a pasar, ¿no? Y se me quitó, se me pasó, lo dejé de sentir. Y ellas insistían, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, que estaban tomando fotos, y vuelven a decirse las dos casi en coro, algo es raro, está aquí, no sé, me siento rara. Se miraron como por 10 segundos y se dijeron, no, ya cállate mejor, porque a lo mejor te estás sugestionando. Y yo no me solté la risita, no lo pude evitar. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? Hace ratos, hace horas que yo siento esa vibra, esa tensión, y no decía nada. Pero sí me sentía rara. Si algo está pasando, no sé qué está pasando. Eso fue ayer. Hoy, retomando lo de la bocinita, se cae la bocinita. Y pues nosotras, ni una ni la otra, estábamos cada quien en su rollo platicando. Cuando de repente me dice, mira, me dice. Y volteamos y veíamos que la bocinita se estaba corriendo. Pero según yo, íbamos a poner música. Pero nunca pusimos música. Entonces, normalmente las bocinas, cuando pones música, vibra y se mueve. Pero se estaba moviendo, había, o sea, música. Puede pasar que se mueva. Pero yo lo que vi del video es está que en... es un alfombra como de peluda, pelos, como. Sí, de hecho, no, cuando pisas en calcetines, como que se te pega, se que te queda pegado, es como rasposa. O sea, no hay manera de que algo redondo pueda girar. ¿Por qué? Porque la misma fuerza de que tiene es imposible. Y he hecho la prueba, avientas una moneda, una canica y no avanza, avanza tantito y hay que estarle empujando. Entonces, digamos que es gruesa. Cuando uno camina en calcetines, hasta se le quedan los cositas de abajo, se quedan pegadas. Como que se te despega como velcro. Así es ese tipo de tapete. Y ojo ahí, muchos me dicen, no, es que estaba prendida. Cuando la bocina está prendida, parpadea un foquito. Les voy a dejar un video de cuando está prendida y no había ningún foquito prendido. Órale. Entonces nosotros nos quedamos viendo y no dijimos nada. Era como una mirada de estás viendo lo mismo que yo y estás pensando lo mismo que yo, como una conexión, ¿no? Y nos quedamos así como 15 segundos mirándonos y luego volteamos a ver y la bocina se corría. Por ahí iba pasando un coche, fuerte se escuchaba, ¿no?, el motor, y dijimos, a lo mejor es el ruido del motor. Pero es imposible que ese peso en un lugar en donde ya está fijo, hay un movimiento hacia atrás. No hay nada posible que lo pueda mover. Y es que en el video se ve así claramente como... Se desplaza. Cuando vibra, eso se mueve así. Pero no, eso se estaba moviendo así. Entonces, es de las cosas que yo le estaba explicando a las personas que me decían. Y le dicen, no, cuando la bocina está sonando, brinca hacia arriba y se mueve por inercia. Pero en el video, y ustedes lo ven claramente, no está brincando. Se está yendo hacia atrás. Exacto. Entonces mucha gente me dice, güey, eso sí está raro porque claramente se ve. Otros me dicen, es por el sonido, por la bocina. Y le digo, no, no es. Y les tomo una foto de cómo está prendida y uno en la luz parpadeando siempre. Fíjate que eso me recuerda mucho lo que a mí me pasó. O sea, lo estoy viendo. O sea, lo estoy viendo lo que me pasó con lo del cotonete. O sea, lo estoy viendo que se estaba flotando el cotonete. O sea, causaba sombra y giraba porque el cotonete ya estaba en zigzag. Lo estoy viendo, o sea, no lo puedo creer, o sea, yo por tonto no grabé, porque yo pensé que iba a volver a pasar, volví a poner el cotonete exactamente en el lugar, y ya no pasó, y dije, bueno, pues, a tener como estática, se ha de sentir, no, pasé mi mano y no, puse otra vez el cotonete y no pasó, pero lo mismo, así cuando vi el video de esta malla, dije, ah, me recuerda a lo que me había pasado, pero se ve así... Cañón. Igual. Pero déjate de eso. Ahí tengo una historia y vamos a empezar con una historia. Una historia sobre una historia. Vale, todo vale. Ahí la avenida que mencioné, la avenida Carranza, ahí en el centro. Para los que no son de acá, es aquí en la ciudad de Chetumal, es el mero centro. Hay muchos locales que... ¿Qué les gusta? No tarda el negocio, o el negocio quiebra, o cambia de giro, o se queda abandonada. Hay una farmacia, un local donde era una antigua tienda de abarrotes, siempre el laboratorio y las tiendas, y la tienda de que es mi trabajo. Entonces, yo ya había vivido una experiencia paranormal en el local de junto a dos locales del local en donde yo trabajo. Y no se me hizo nada raro, ¿por qué? Porque al lado de mi local de donde trabajo, hace mucho tiempo era el donde le rendían culto a la Santa Muerte. La gente que trabaja con la santería. ¿Dónde estaba la muerte en la ventana? Exactamente. Ay, al lado. Exactamente. Entonces, les digo algo. No lo veo raro. Porque ya... primero, hace muchos años,
tenía yo como entre 15 y 16 años, había tenido una, pues algo paranormal, ¿no? Un avistamiento paranormal. Pasa esto y no se me hace absolutamente nada raro. ¿Por qué? Porque el local está a este lado y lo de la Santa Muerte, donde antiguamente era su iglesia, que la cambiaron de lugar a la vuelta, pues está al lado. Entonces, era algo que yo lo veo y digo, no me extraña. Entonces, les cuento la historia de este local. Hace mucho tiempo era una tienda de abarrotes muy famosa de color naranja, no voy a mencionarlo. Eran de las primeras tiendas, ¿no? Ya lo voy a decir, las tiendas Marlon, cuando hace muchos años existían. Ese local que ahorita venden autos era un Marlon. Entonces, yo tenía amigos de allá del Marlon, porque, ¿qué pasa? Los dueños de los Marlon eran vecinos de mis papás. Entonces, para nosotros era como que, pues, vecinos. Yo tenía esa costumbre de que yo podía llegar al local y llegaba la señora y podía estar ahí y no pasaba nada. Era como que la familia vino, ¿no? Entonces un día, pues me empiezo a llevar con esos chicos y me quedo con ellos como a las 8 o 9 de la noche, que cerraban y hacían su corte. Ellos primero cerraban y luego hacían su corte y luego salían. Entonces yo me quedé adentro con ellos. Pero ya a mí ya me habían, todavía no me habían contado que allí espantaban. Entonces yo recuerdo que está, pues, las abarrotes. Y al fondo había una bodega y la luz de la bodega estaba prendida. Entonces yo recuerdo que los estaba viendo a ellos, ojo ahí, éramos tres, dos chavos y yo, que eran mis vecinos. Entonces, como yo me llevaba con mis vecinos y salía de la escuela de música, pues me caminaba y se me hacía más fácil llegar con ellos y de ahí yo me iba junto con ellos a mi casa, saliendo de la escuela. Era como, salía como a las 8 y ya una hora esperaba. Entonces, yo recuerdo que estaba viendo que estaban haciendo su corte, pero yo me senté a un ladito de la otra caja, de la caja de atrás. Pero de repente yo sé quién es, uno cuando piensa en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Se pierde en sus pensamientos. Yo, según, había visto que uno de ellos se paró y se fue a la bodega, pero regresó. Pero yo no me quedé con la idea de que había regresado. Yo veía a alguien parado viendo lo que estábamos haciendo. Pero yo estoy viendo que estás haciendo los dos cortes y no, mi cerebro no está procesando que el que ya se había ido regresó. Pero yo seguía viendo al lado de mí, así como de reojo, como con Carlos, a otra persona parada en un anaquel viendo lo que estamos haciendo, hasta que de repente como que me cae, sí, te lo juro, no, me siento la Marta Gareda, güey, me siento la Marta, no, güey, te lo juro, y es que yo platiqué con el fantasma, me tomé un Starbucks con él, no, es broma, es saludo para Marta Gareda, solo es puro show, no. Perdón. Me desvié. Un saludo, Martita. Es para bajar la tensión. Ya no va a querer venir a grabar con nosotros, Sí, me había confirmado rayos de ánimos, bueno, antes de que enoje, bueno, prosigamos. Entonces, como que caigo el 20 de que ahí estaban los dos. Se desvaneció el hombre. Y yo recuerdo que era un hombre alto, moreno, que tenía una camisa negra con blanco y su cabello era chinito. Se desvaneció. Y yo agarré, yo volteé y no dije nada. Ya me sentí un poco ya muy incómoda por la tensión. Ellos terminaron de hacer su corte y yo solté el, güey, acabo de ver algo y se me acaba de aparecer en la bodega. Y volteé el chico que se había metido en la bodega y me dijo, sí, ya lo sabemos, no es la primera vez que lo vemos. Y yo, ¿de qué? Hace rato es que está parado viéndonos. Y yo estoy concentrada para terminar rápido, pero ya estamos acostumbrados. Y yo me helé como el balde de agua fría. Me helé, me puse tiesa. Pero todavía, maya tonta, pasa el tiempo y regreso. Y esta vez me dice mi amigo, era de día, eran como las 5 o 6 de la tarde. Me dijo, llevé para la bodega, tráeme mi mochilita. Entonces tenía yo que, pues, meterme a la bodega, prender la luz hasta el final, agarrar la mochilita, apagar y cruzar. Cosa que yo no hice. No hubo necesidad. Dentro de la bodeguita me hacía cruzar todo lo que era para acomodar y entrar al baño. Entonces, cuando yo me decidí a querer prender mi lámpara para entrar a la bodega, estaba casi caminando a la mitad de la bodega, me prende la luz del baño. Entonces dije, ¿cómo pude? Gracias. ¿Cómo? Gracias. Sí. Ahí la apagas, ¿no? Sale, váyame. Prendes la cámara, ¿no? Me espanté, pero no dije nada porque yo sabía que me iba a pasar en algún momento porque ya lo había visto. Y de ahí jamás en mi vida se volvió a regresar. Ya mejor le decía a mis papás que yo me iba en camión, en taxi, o ya me esperaban afuera en un taxi, porque en esa época yo era muy pequeña para andar sola. O esperaba que saliera mi papá ya en la escuela de música a las 9 de la noche para que pasara por mí, porque la verdad yo ya no quería volver a regresar ahí con mis vecinos. Fíjate que yo les había contado en otro podcast que me había pasado algo similar. Un día estaba yo con mis primos conviviendo, fuimos a la tienda,
y un camarada que tenía su casota, o sea, casononón, de frente de la tienda, nos vio, ¿tá? Entonces, éramos amigos de él, pero ese día nos vio a los tres juntos y se emocionó. No, voy a ir para acá, les voy a invitar un gallo, les voy a invitar una chela, ¿eh? Come, vengan, ven. Pues digo, es camarada, vamos a ver, una chelita y nos vamos. Entonces, cuando entramos, empezamos a platicar con él, estamos como en una barra y todo el show y hablando. Estaba así, muerte, escucha, cara así. O sea, yo no lo vi tal cual porque lo estoy viendo de reojo. Pero cuando lo que me hizo verla fue de que se asomaba y se regresaba. Se asomaba y su túnica, su ropa negra, se veía y se regresaba. O sea, lo vi varias veces. Cuando ya presté atención en eso, me quedé como que fijo viendo en un punto enfrente y viendo tres cuartos eso. Dije, no, sí. Se veía hasta como con su guadaña en la mano. Sentí tan pesado el ambiente, brother, que hasta se me dificultaba respirar. Y sientes esa como que algo va a pasar. La sensación de algo malo va a pasar. Un accidente. Sentido arácnido. Sí, se activa. Algo va a pasar, se siente en la atmósfera, en el ambiente. Entonces, le dije a mi primo, cámara, carnal, vamos a ver la película. Nos fuimos, nos salimos y les comenté, carnales, no vieron nada. Estaba en las escaleras, bro, se estaba asomando, pero ¿sabes a quién veía? Veía al vato, o sea, como cuidando al vato, no viéndonos a nosotros, asomándose, porque él estaba detrás de la barra, nosotros estábamos enfrente de la barra, y él como que la muerte veía al vato y lo volteaba a ver, porque si volteaba como que a ver a nosotros, era como que otra posición de la cabeza, no se dirigía al vato. En esa semana, ahí en su casa, lo mataron. A él. No me digas. Lo desvivieron. Lo desvivieron. Entonces, ese de que siente ese presentimiento, la atmósfera pesada, sí se va como relacionado con la muerte. Y él también adoraba la muerte. No sé qué relación tenga que ver con ese tipo de sensación, pero sí concuerda con la historia que Mayita nos está. Pues fíjate que cuando se te dicen que cuando se te aparece la Santa Muerte, tanto en tus sueños o de frente, si le eres devota es por protección, pero si no le eres devota, entonces ya te está llevando, o sea, es imposible. Pero fíjate que yo ya he comentado en otra historia, igual aquí en el podcast, para que lo chequen, que una vez que llegué a vivir al departamento de mi prima, que vivía más personas ahí, una de ellas era devota y en su cuarto tenía un altar sotésico blanca. Entonces me recibieron, empezaron como que un brindis porque había llegado al departamento y pues era su primo de mi prima, muy querida, entonces sabían que yo hacía tatuajes, convenencias. Entonces me recibieron bien padre, pero de la puerta se asomaba alguien así como del pasillo, porque estaba un cuarto enfrente del otro, y del pasillo de una puerta donde era su cuarto de donde tenían el altar, se asomaba alguien como, yo sentía que era como una sudadera, una capucha alta, se asomaba, me veía y cerraba, así como no le alcanzaba a ver la cara, pero veía que era un hombre, porque se veía alto con una sudadera, yo sentí que era una sudadera negra, no vi como la túnica de que les comenté ahorita, me veía y se regresaba, o sea, dije, a lo mejor no quiere convivir conmigo, todas eran chicas, a lo mejor siente celos, pues dije, pues whatever, no quiere convivir conmigo, no quiere salir conmigo, o sea, no quiere, no hay problema, o sea, está en su derecho. Entonces, entre la plática le dije a mi prima, ¿y quién es el muchacho que está en el cuarto? ¿Cómo no sale? ¿Qué muchacho? El de la sudadera, que se hace un día o menos. No, primo, dice, ese cuarto no lo pueden abrir hasta que llegue Chávez, es la que trae llaves. Ella y yo somos los únicos que tenemos las llaves. No, prima, se está abriendo, o sea, está abriendo la puerta, se ve lo oscuro de la puerta. O sea, cuando abre, porque la puerta era como tipo beige, clara, y cuando abre la puerta se ve el fondo negro, cuarto, ¿no? O sea, del cuarto. Dice, no, primo, ¿quieres ver? Ve, abre. Está diciendo, deja, voy por la llave. Cuando abre la puerta y hacia atrás nos hizo un viento, pero un viento así, como si algo saliera. Nos hacemos para atrás y el altarzote de ahí. Ay, entonces era eso, lo que nos estaba viendo. Ya después llegó Chabela, le platicó, me dice, sí, eres nuevo. Sí, pues está cuidando la casa. Está cuidando la casa, pues está guachando. Y bueno, yo tengo dos historias así cortitas, bueno, tres historias medio cortitas que las recopilé en estas vacaciones.
ya que adelante, cuéntale. Vi a mi abuelita y mi papá y a mi tía más seguido, entonces tuvimos que contarnos. Vale, vale. Bueno, primero la de mi abuelita. Hace poco, hace como unos 3-4 meses, mi abuelito se accidentó, casi se muere. Cayó desde un segundo piso a unas varillas y casi se rompió la espalda. Dios santo. No le pasó más que unas fracturas y todo, muy pequeño a lo que le debió de pasar por su edad. Y no hizo varillas. Y pues bueno. De buena madera, de buena madera. El caso es que mi abuelo estuvo postrado en su cuarto en una camilla que le compraron por varios meses, como 2 o 3 meses, recuperándose las fracturas. Entonces tenían una campanita para que mientras mi abuelo estaba en su cuarto, mi abuela podría seguir haciendo sus cosas. Y cuando necesitaban de mi abuela para comer, para levantarse, para lo que sea, tocaba la campanita de una cierta manera. Entonces, pues ya se recuperó mi abuelo, ya todo normal. Estaban comiendo o viendo tele ellos en la sala, cuando de repente empiezan a escuchar la campanita. Como si le estuviera hablando mi abuelo en el cuarto. Y se voltean a ver así como que ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué está sonando? O sea, el cuarto estaba cerrado, no tiene ventanas para que suene. No es como que tengan un gato allá adentro para que le esté sonando. O sea, nada, no había nada. El cuarto estaba vacío por completo. Y la campanita sonando allá adentro sola, como si alguien necesitara de la ayuda de ellos. Es la primera que me contó mi abuelo. Pocos días después, mi papá me dice que otra vez en su casa están apagándole la luz del baño. ¿Otra vez? Otra vez. Y le digo, ¿otra vez? Justamente eso. Y me dice, sí, es que ya antes me lo hacían. Me dice, de repente, yo dejo la luz, apago todas las luces y dejo la luz del baño prendida porque cuando me levante, pues no esté tropezándome o lo que sea, ¿no? Dejo la luz prendida, pero de repente, de un tiempo para acá, solo me apagan esa luz. Dije, bueno, pues igual y está fallando el conector. Cambié el conector y volvían a apagar la luz. Y si igual y se va la energía o se bota el foco, dejó prendidas todas las luces. Y la única que apagaban, la del baño. Lo dejaron de hacer de repente. Y de repente me dice mi papá, me volvieron a apagar la luz. Me levanté, la prendí, me iba a dormir. Cuando me levanté para ir al baño, ya estaba apagada la luz. No sé en qué momento, porque pues, fue muy rápido, pero me apagaron la luz. ¿Te mencionó que se escuchaba el clic? Sí. Pero él me dice, yo creo que son duendes, pero al mismo tiempo que él me dice que son duendes, me dice que no creen en duendes. Entonces, como que mi no entender. Tiene esa sensación de que pueden ser duendes, pero él no cree en duendes. Su subconsciente le quiere decir que no cree en los duendes. Exactamente. Bueno, y bueno, de los duendes, nos vamos a la historia que me contó mi tía. Ella es la directora del Kinder Los Aluches en Felipe Carrillo Puerto. Un saludo a todos los de por allá. Y los que quieran mandarnos sus historias, porque ya es un punto muy denso, que nos las manden, nos las dejen en los comentarios. Y bueno, ella hace un tiempo que es directora, pero me vino contando que cuando empezaron a hacer remodelaciones en la escuela, todos los albañiles se quedaban a dormir en lo que es la cafetería. Pues la cafetería pues tiene pues, prácticamente ventanales y ellos dormían allá adentro. Entonces los albañiles decían que no los dejaban dormir los niños que iban a la noche a jugar. Que les tocaban la ventana, que o sea, veían las manitas en las ventanas en la noche, y pues, como que, pinches chamacos, ¿no? Y lo dejaban así. No les dijo mi tía mucho porque no quería espantarlos, pero le dijeron, pues no les hagan caso. Terminan de hacer sus labores, hacen pintan toda la escuela y todo. Y dejan un bote de pintura destapado. Entonces, entre que se iban y toda la cosa en la noche, tiran el bote y se hizo un charco de pintura en prácticamente la explanada de la escuela. Y pues no se dieron cuenta y la dejaron ahí. Cuando llega la mañana siguiente, mi tía,
porque ya sabía que los albañiles no iban a estar, porque ya le habían avisado que se quitaron de la escuela, llega ahí a revisar que todo esté bien y ve la mancha de pintura con un montón de huellitas de pies descalzos. ¡Qué bárbaro! Wow. ¿Tomó foto? Tomó foto. Y de hecho las fotos me dice que la pusieron en el video de recopilatorio de la escuela, de esas que ponen que cumplen 10 años y ponen todas las fotos de la escuela, pues lo pusieron ahí. Le dije que me mande las fotos, pero que ya no la encuentra. Y de eso me dice, no, y todas las maestras se quedaron así de, están viendo los piecitos, o sea, y les tomaron fotos, descalzos. Ese es el punto, descalzos. Y todos así prácticamente enfrente de donde se quedaban los albañiles. Porque literal, es como que se hayan pisado la pintura y llevándose la pintura por toda la escuela. Entonces, estaban rolando, daban el rol. Se dieron el rol. Y en ese kinder hay muchas historias que les puedo contar, porque cuando yo era niño, en el día del niño hacían un... guardaban dulces en toda la escuela y nos quedábamos a acampar en la noche, y en la noche salíamos con nuestras lamparitas a buscar dulces y ahí pasaban cosas. ¿Qué se llama? Los aluches. Los aluches. Quisiera yo saber por qué hacían esas cosas. Pues... costumbres. Eso es una costumbre medio turbia. Y fíjate, sí, es algo que Carrillo Puerto no me da buena espina. Siento que es como un pueblo fantasma. Te lo juro, así como que con zombies. No sé, se me hace un pueblo fantasma. Entonces me da ñañanas. O sea, obviamente para ir para Cancún se puede cruzar por allá, ¿no? La vía más fácil. Pero ay, no, no me gusta Carrillo. Desde que tú entras es como el del tiempo. Hace mucho tiempo yo viví en Tijosuco. Sí es. ¿No es? Hace mucho tiempo yo viví en Tijosuco, y no digo viví porque no es cierto, estuve como que acampando en Tijosuco porque pues mi papá tenía una obra por allá y toda la familia se fue y el pueblo se volvió a desierto a las 10 de la noche, ya no veías ni un alma. Sí, era horrible y los pocos eran de esos amarillos. Sí, ajá. Y no aguanté, 15 días me hice y me regresé a Chetumal. No pude, creo que es muy tensa esos pueblitos, hay mucha historia atrás de ellos. Pero ¿sabes qué perdón que te interrumpa, ¿sabes qué es lo más cabrón? Que allí, como se hicieron muchas batallas hace mucho tiempo que te cuentan, ¿no? De Cecilio Chija, Sintopat y todo eso, la guerra de castas. Pues esos pueblos hubo mucha gente muerta, muchas personas que hicieron la guerra. Como que hay algo más místico. Me refiero a que puede ser que sabemos que hay una civilización intraterrenal, que yo siento que por allá debe de haber algo muy, porque todos los pueblitos se sienten bien pesados, todo lo que es Mérida y Yucatán, Izamal, se siente una pesadez, o sea, yo he ido por allá y se siente pesadísimo, brother, o sea, realmente hasta sientes como la vibra te toca la espalda. Es que igual pues son pueblos mayas prácticamente, entonces sabemos que los mayas sabían de energías, sabían dónde colocar sus estructuras para manejar esas energías. Entonces, no es como que al azar, sino que pues por algo estaban ahí las cosas. Hay algo. Y es que la gente también es muy tétrica. ¿Por qué? Porque allá en Izamal, la Virgen del Cerro, tú la ves desde el pueblo y la ves enorme. Y te espanta porque de noche se ve espectacular la Virgen del Cerro. Y muchas personas dicen que juran que se mueve. Juran que ve que se mueve. O el monje del pobladito más adelante de por allá. No recuerdo el nombre del poblado, déjame lo pregunto y te digo. Yo cuando conocí ese pueblo lo conocí a las 12 de la noche. Llegamos con un club de motos y está muy cagado. Llegamos al club de motos y ese pueblo que fuimos, el presidente del club de motos, ahí conoció a su esposa en ese parque, enfrente de donde está ese monje. Entonces están los carritos y los puestecitos, pero con gente que ya se está yendo, como que fue una reunión y no, eso fue un domingo, si no me equivoco. Pero estaba oscuro, una parte era oscura, una parte era clara. Esa de ese típico parque tétrico, güey, pero pues nosotros éramos foráneos. Y yo vi ese monje parado en la puerta y dije, ay, ese monje me espantó. Y unos señores allá me dijeron que de dónde éramos, me preguntaron y todo el rollo. El punto está en que entre ellos me dijeron que ese monje se mueve. Y yo no les creía. Pero antes de que me dijeran eso, recuerdo que ese monje yo me lo quedé viendo. De esas veces en las que tú esperas que algo suceda y te lo quedas viendo, y me lo quedé viendo. Y caminaba y ese monje parecía como que te persigue con la mirada. Cuando yo regreso, me voy hacia la esquina a cenar y regreso, ese monje no estaba en la puerta, yo lo vi en el patio. Yo dije, ¿será que estoy quedando loca? Pero te lo prometo, yo lo vi en la puerta de la entrada de ahí. Son cosas que dices, yo sé lo que vi. No está. Y es una y todo el mundo decía, no, es que está colocada estructura. Y puede ser verdad, si lo vemos del lado lógico,
está colocado arquitectónico, está estructurado de una manera en la que pueda ser 3D, en la que tú pienses que lo ves en la puerta, pero realmente no está en la puerta. Son como las obras que están aquí en la Avenida Insurgentes, que está por el antiguo Adeo. Es un puede ser, pero la mayoría de la gente dice que lo ha visto paseando por allá. Entonces es algo que es súper cabrón. Ahorita que está hablando, igual yo y Samal lo conocí de noche. Llegamos de noche, buscamos un hotel que está igual enfrentito de la explanada. De hecho, venden como collarcitos, pipitas, de todo venden. Marquesitas y todo eso. Y Samal, y tiene las letras de Samal. Sí. De hecho, tengo una foto ahí con Juana de noche, que llegamos de noche. Entonces, lo que mis suegros buscaban el hotel, preguntaban si había habitaciones en ese hotel, que se ve muy fino, muy padre. Se me hizo raro ver una casa como abandonada, como que entre las calles, ya saliéndose de ese parquecito, pero así como que en lo oscuro, como dice ella, abandonada. Entonces me fui acercando y mi suegro ya le habían dicho que no había cupo en ese hotel, nos mandaron a otro, y se fue atrás de mí. Y me dijo, como que se ve raro, ¿no? Y de repente adentro de esa casa abandonada, escucho ese tipo de sonido como de búho. Yo ya lo había escuchado en otra casa abandonada en Isla Mujeres. Y de hecho, igual salí corriendo con mi primo, escuchamos eso. Escuchamos eso y nos dio como un escalofrío machín. Y nos movimos. Nos dijeron del otro hotel donde sí tenían espacio. Fuimos al hotel y llegando al hotel, me voy a meter a bañar, quitándome el tenis y quitándome el calcetín, tengo sangre en el pie. Sí. Entonces yo dije, a lo mejor una garrapata, son las que jalan sangre, pero no tenía ni una costra, no tenía nada, y en mi calcetín no había mancha de sangre, solamente cuando me quité el calcetín tenía sangre en el pie. Cagado, me quito el otro tenis, me quito el otro calcetín, y en el otro pie igual una gota de sangre, pero sin haber herida, ni haber costra, ni haber bicho. ¿Cómo te explicas eso? No lo sé. Pero fue después de que escuchamos eso de como un búho, como algo que gritó allá, y corrimos. Al otro día fuimos a un recorrido con caballo y carroza y toda la onda, y nos llevaron como un tipo pirámide, y había una cueva. Entonces el que iba contando las historias, yo le pregunté por qué eso no lo contó. Oye, esa cueva, tiene muchas historias. Borrachos entran allá a tomarse y a drogarse y han salido locos. El último entró 5 minutos y dijo que estuvo años allá adentro, que le pasaron que a luces, que salió desvariando, quedó cuerdo y se desvivió. Entonces, yo la verdad sentí pesado el ambiente, no hice caso. O sea, después de lo que pasó en la noche con la sangre, después de lo que escuchamos, no hice caso. Entramos a donde está la iglesia esa grande amarilla que tiene las... La que te subes hasta donde están las monjas. ¿Dónde están las monjas? Como un tipo como cárcel, se puede hacer como una rejita así que tiene unos barrotes así de acero. Eran las antiguas puertas. Entramos, uh-huh. No, pero era como un calabozo, estaba cerrado. O sea, era como piedra chiquito y nada más como... Sí, la estructura es de piedra y están así. Pues se le ocurre a él y a mí a decir, vamos a meternos. Nos metemos. Ay, ahí. Wey. No, brother, se sintió como hasta como te agarran la espalda. Se sintió una vibra. Y dice, sí, o sea, ellos por sus huevos construyeron la iglesia arriba de la pirámide. Como para matar la sí, sí, hacían eso. Cultura que había. Destruían las pirámides y con la piedra construían. Pero me llamó mucho la atención que el instructor o el guía nos dijo, que esa cueva conecta con esa pirámide y conecta con otra pirámide, y esa, o sea, como que es una conexión de pirámides. Se utilizaban muchos túneles. Y yo no dudo que el borrachito haya dicho la verdad. O sea, el tiempo y el espacio, pongamos no el espacio, pero el tiempo es alterado en esos lugares. Por eso yo siento que si hay una civilización interterrenal, esos lugares donde el tiempo no existe, no es como lo pensamos, como normal. Entonces, sí, siento que hay algunos pues, en otros lugares. Pero no sigamos perdiendo el hilo de la historia de la escuela. Tengo una historia muy, muy buena, brothers, que nos mandó una maestra. Pues, para así que no meterla en problemas, no vamos a decir el nombre de la maestra. Bien, así
No, no es Jenny, pero vamos a ponerle la maestra. Jenny nos mandó una historia. Esa maestra fue una maestra de mi hija el año pasado, que se encariñó mucho con mi hija y pues mandó mensaje de que extrañaba a mi hija y que pues muchas gracias. Le dimos como una despedida. Entonces, yo le dije a Mayra, pues cuéntale si no ha habido como algún, o si no ha visto algo paranormal en escuelas, ¿no? Y curiosamente dijo, no, sí, hay unas historias que contarles, pero nos contó unas, estaban muy leves. Solamente que se había quedado unos rollitos y vieron cuando se cayó y las cosas salían. Puede haber sido algo, no puedo ver el viento. Hasta ahí se quedó. Pero nos mandó apenas una historia y eso fue para el día de las madres. Y la historia dice así. Ayer se hizo los preparativos para el Día de las Madres, pero no terminamos y nos quedamos hasta las 12. Pero en eso, de las 10, se fue la luz. Se escuchaban sonidos en los salones cerrados como que arrastraban las mesas, golpeaban el escritorio o como si cayeran las sillas que están en el cerrito. Ya ve que ponen como apiladas las sillas. Se escuchaba como que las arrastraban. Entonces mi amiga fue por su hijo, que había dejado solo en su casa, y lo trajo. Pero desde el momento que llegó al jardín, las cosas fueron tornándose más raras y más extrañas. Los sonidos eran más fuertes, pero ahora como que si fueran niños jugando dentro de los salones, enfrente donde estábamos. Luego el niño empezó a jugar como juegos diabólicos en el teléfono. Eso fue lo más extraño. Esto lo digo por los sonidos que generaba el juego. Hasta en este momento estábamos muy aterrorizadas, ya que solo éramos tres compañeras, el niño y sus juegos diabólicos. De la nada se fue la corriente de nuevo y el niño empezó a correr raro, y en los columpios empezaron a mecerse fuerte. O sea, se fue la luz de nuevo. El morro fue hacia los juegos a correr. Se corría muy raro. ¿Cómo habrá estado? Y los columpios, ¿no?, empezaron a mecerse fuerte. ¿Por qué digo que esta historia sí es muy bizarra? Porque el niño, ¿qué hace con esos tipos de juegos medio diabólicos por los sonidos que producía? Ya ven que hay un juego como el del gato, el que es como una aplicación de un gato. ¿Lo viste? Ah, sí. He visto videos de fuertes de que el gato. Yo puedo decir que, por ejemplo, que mi hijo juega juegos de terror y así, pero, o sea, sí, como que no es momento como para que esté jugando esas cosas, ¿no? Estamos de acuerdo. Y aparte, pues, está hablando de que, pues, el morro ya acostumbrado como que este tipo de juegos diabólicos. Pero aquí lo que más da terror no es que juegue esos juegos diabólicos, porque todos los juegos son diabólicos, o últimamente, es porque corría raro. Ajá, ¿cómo corría raro? ¿Y por qué se fue hacia los columpios? ¿Y por qué se fue exactamente hacia los columpios que seguían meciéndose solos y fuerte? El niño, como sin miedo, se dirigía a donde los juegos se encontraban. O sea, el morro buscando eso. Y regresaba. Un niño normal se va con su mamá y también abraza, le da miedo. La abraza. O sea, también se friquea. Pero los sonidos eran más marcados, como en el del columpio. Según creencias, que estén solo mujeres hasta muy tarde es malo, porque la energía es débil. Los sonidos de golpes en los salones se hacían más fuertes. Y lo más extraño es que había muchos gatos negros por donde sea. Al mirar la luna para acabarla, estaba muy roja. O sea, fue para como eso de mayo, luna roja. Al llegar el novio de una de mis compañeras, los sonidos fueron bajando de intensidad. Qué extraño, ¿no? Mira, me estoy hasta erizando. Está bárbaro. Quería grabar lo de los columpios porque recordé que usted y su esposo una vez me dijeron que se dedicaban a escuchar y contar historias de terror. Pero me ganó el miedo de grabar y ver algo feo, y no lo hice. Pero, no sabe, desde ayer, por el susto me duele la cabeza hasta ahora. Y todas nos sentimos con escalofríos y a punto
Qué fuerte. Y es que, ¿sabes qué? Me llevó hacia un video que vi en internet. Los busco y les dejo ahí el videito. Te los paso. En donde un chavo a las 2, 3 y media de la mañana salió a su balcón a fumar un cigarro y enfrente de la casa de su amigo, que era donde estaban, había un parquecito. El que ese parquecito parecía unos niños, pero como con forma de cerditos, que se estaban meciéndose y jugando a las 3:27 de la mañana. No se puede, unos niños jugando, y se reían como cochinitos. Ok, pásame ese video, lo tengo que ver. Sí, está cañón, lo voy a pasar, lo voy a descargar y se lo voy a mandar. Y se los voy a poner. Eso fue, creo que en Mexicali, en Hidalgo, no sé, de unos de esos lugares en donde siempre hay como ese tipo de cosas. Pero yo lo vi, lo reví, lo volví a ver y dije, no puedo creerlo. Es que no sabes diferenciar si son niños o cochinos. O sea, es abstracto. ¿Has escuchado la historia de la cabra? ¿La cabra sonriente? Ay, sí, y no la cuentes porque... Es la del columpio, ¿no? Sí, la del columpio. La cabra del columpio, de que sí, era en un... Está muy tenebrosa. Bueno, sobre la historia de la maestra. Ok. Tengo dos teorías muy fuertes. No sé dónde haya sido, en qué lugar del país, vamos a decir. Sí, no vamos a decir, la maestra me dijo. Sea, sí, por seguridad. No hay que exponer. Sí, exactamente. Aparte, pues es una escuela de niños. Claro, claro. Sea. Bueno, tengo dos teorías. La primera, que sea como la escuela de los Aluches, que es una muy buena escuela y no tiene nada de malo la escuela en sí, pero sí tiene historia. De hecho, se llama Aluches por los Aluches de la zona. Entonces, ahí sí son los Aluches los que hacen todo el de braille. Pues pueden ser duendes, pueden ser Aluches, pero lo que yo, mientras contabas la historia, yo más sentía era que por todo el ambiente, por todo cómo se movió, siento que ellas tres tenían mucha energía, como de brujas, ¿me explico? Como energía Wicca, por así decirlo, para que se más o menos ubiquen. Cuando a veces las personas tienen esa energía, aunque no lo sepan, empiezan a mover esas energías ella misma y empiezan a hacer cosas que, pues, uno no lo sabe y está ahí y se espanta, obviamente. Entonces, por todo lo que me dices, la luna, la fecha, incluso los gatos, todo me dio esas vibras de que entre una de ellas o todas tienen esa facilidad de ser brujas, porque las mujeres, la gran mayoría, tienen la facilidad de ser brujas. Entonces, siento que para ese lado iba el asunto. Bueno. Curiosamente, yo vivo enfrente de una escuela primaria. Sí. Curiosamente, la mera puerta está enfrente de mi puerta. O sea, yo me siento miedo. Ahí enfrente. Escucha. Los que van a limpiar la escuela tienen como días y tienen como horas. No van en la tarde, no van en la mañana, van en la noche. Y cuando ellos llegan, tienen un carro que llegan. Es como una camionetita adaptada que tiene como también como para hacer fletes. A lo mejor hacen fletes. Y entonces llegan en la noche y se ve, o sea, ya conocemos a los señores que van a limpiar. Y se escucha cuando están barriendo, se escucha cuando están acomodando la escuela. Pero ya va varias veces y lo ha visto así. Que escuchamos el jalón de sillas. No una silla. Como una persona normal jalaría una silla y se escucha una silla. Por más cabrón y tan fuerte que seas, a lo mejor cuatro sillas. No, las sillas escuchan todas las sillas. Todas, un salón. Se escucha así. Entonces, nos hemos quedado de que, guay, escuchaste las sillas, pero no una, o sea, se escucha todo un... Sí, sí, como cuando mueven todo cuando, el salón. Cuando se acaban las clases y todos, a ver, sálganse, y todos jalan la silla al mismo tiempo, así se escucha. Y no está la camioneta y no hay nadie en la escuela, porque digo, cuando alguien quiere entrar a la escuela, hay un candado, hay un... que suena una reja que se escucha cuando alguien entra. De hecho, se escucha tan cercas que a veces se piensa que es la reja de nuestra casa. Y pues, nos asomamos para verlo. Pero no, o sea, cuando alguien entra se escucha así. Pero no hay quien esté limpiando. Para eso hay una teoría que se basa... ¿no? En los ecos, ajá. En los ecos, exactamente. Antes utilizaban la arcilla para grabar audios. Hay cilindros de arcilla para grabar audios. Pero a lo que voy, eso, lo de los ruidos que ellas escucharon, se puede explicar. Se puede explicar, exactamente. A lo que voy... Y comparando con lo que está diciendo Carlos, es que la mamá de ese niño
para permitirle jugar juegos que se escuchen diabólicos, porque están escuchando ellas que están jugando algo en el teléfono, pero que es algo más diabólico, o sea, se escucha algo que no están jugando ni Roblox, ni Minecraft, o sea, están jugando juegos diabólicos. Lo horrible del caso es que la mamá, ¿por qué no detuvo al niño cuando se fue a los columpios? Ajá, o sea, ¿Por qué no le dijo, ven acá? El decirle, ¿sabes que no estás jugando estas cosas? ¿Qué estás jugando? Claro, claro. A ver, hijo, a ver, dámelo. Está chetadón y vámonos. O sea, permitió que jugara eso. Dos, si está la luz apagada en la escuela, un niño normal va y busca a su mamá por miedo. Esa necesidad de buscar a alguien o la luz. Sí, la protección. Es de un niño. No, raro es que el celular. Los columpios empezaron a meter y se fue directo así. ¿Y cómo corría raro? Quisiera saber cómo. Esa sí es mi duda. Ella diga, corrió el niño. Pero raro. ¿Pero raro? No sé. Corrió como Naruto. Puede ser. Podemos preguntarle a la maestra, pero hay que preguntarle a la maestra más o menos como que explique cómo, para que nos demos una idea, porque sí queremos como que más. O sea, si está terrorífico saberlo, es más terrorífico. Exactamente, o sea, cómo corrió. De toda la historia, creo que lo que más duda me generó fue cómo corrió. ¿Cómo corrió? Sí, exacto, eso fue lo que más me dio controversia. Que un niño salga corriendo hacia afuera, puede ser que a lo mejor, si eran aluches, los niños tienen mucha con los aluches, a lo mejor vio niños y quiso correr, y quiso ir. Quiso ir, o lo llamaron. O lo llamaron, o simplemente, ya sabes que hay niños que también los aluches pueden controlar, ¿no? Entonces a lo mejor pasó eso, pero ¿cómo que corrió raro? Eso es lo que a mí me provoca lo como que sí, el shock. Me da gringe así de raro cómo. Entonces quisiera más o menos darme una idea para asustarme más. Estamos en entrevista directa con la maestra que nos dijo que con el niño que corrió raro. Acabo de mandarle mensaje de maestra. ¿Cómo de que el niño corrió? ¿Nos podría mandar el audio? En un audio. Y ahorita que no lo diga. Bueno, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues ya no obtuvimos respuesta porque ya son como las 12 de la noche y probablemente la maestra esté durmiendo. Y sea el desesperado, pero no me contesta, pues ve la hora, dice. Pero para el próximo programa, episodio, les contamos. Sí. Es más, le adjuntamos el audio para que lo escuchen. Ándale, ellos. A ver qué nos dice la maestra. De hecho, hay un audio, no me lo mandó, pero sí hay un audio como explicando algo. No tenemos ahorita la respuesta, pero sí, sigan el podcast. Y en el siguiente capítulo vamos a mandar ese audio de qué tan raro. Bueno, pues pasamos a despedirnos. Mucho gusto, de verdad, después de esas vacaciones, verles también, porque no nos habíamos visto los tres. Luego les vamos a platicar qué estuvimos haciendo en Dubái, para que luego se pongan al tanto de lo que hicimos. Y tengo más historias de ahí donde fue vacaciones. Fíjense que antes de que cortemos, apenas me pasó esto ayer. El estudio lo tengo ahorita cerrado y tengo las cámaras que ven perfectamente lo de la puerta. O sea, si alguien está parado, enseguida lo puedo ver. Estaba yo escuchando un audiolibro mientras dibujaba y entonces escuché un ¡ey! Yo dije, a lo mejor es alguien que quiere entrar o que está hablando o algo así. Me asomo en la cámara y no se ve nada. Pero él dice ¡ey! O sea, no fue del libro, yo lo escuché como afuerita, ni en la puerta afuera, lo escuché como que al otro lado del mostrador. Hasta me quité los audífonos de Javi. No me quedé con la duda, salí, abrí, no había nadie. No, fue muy raro, pero sí escuché ese ¡ey! Del estudio, ¿no? O sea, puede haber escuchado mal, pero sí he escuchado cositas medias raras. Lo último, antes de eso, raro fue cuando en un podcast paranormal de Pepo Ponte, que estaba el tío Julio, con un tema bien extraño sobre una maldición. Estaba hablando sobre un, no sé de qué demonio estaba hablando él, que hasta tuve que quitarlo porque me empezó a ver como culo. Estaba el ventilador, yo estaba en la computadora, porque siempre que escucho el podcast estoy haciendo algo, se apagó el ventilador. Entonces yo dije, haber sido el temporizador. Cuando me levanto para prenderlo otra vez, no, brother, estaba desconectado. Dije, ni madre, apagué la lap y vámonos. Pero sí, estaba muy fuerte el podcast. Estaba él recitando no sé qué estaba recitando. Estaba hablando de un tema muy fuerte sobre algo demoníaco y estaba recitando palabra por palabra y yo escuchando y sentí ese pesadez. Qué raro, me estoy sintiendo medio raro, medio con miedo.
se apaga el ventilador. Vámonos. No, vamos, cierro la lápiz. Vámonos. Y fíjense entonces, que en YouTube hay uno, búsquenlo, les voy a poner el link, que se llama El suicidio de Mariana. Dura 30 minutos, es una historia que está narrando un chico sobre cómo fue que su prima se desvivió. Entonces, escúchenlo, se los recomiendo, les voy a dejar el link en el abajito para que lo vean. Está, te lo juro que dejas de hacer lo que estás haciendo porque estás así de que es increíble. ¿Por qué? Porque sabes que eso sí existe. Entonces es como de suspenso, terror, y si tu mente es tan imaginativa, toda tu escena te la vas a ver en la cabeza y te vas a morir, mear de miedo. Se los recomiendo, se llama El suicidio de Mariana. Muy bien, pues gracias Mayita por la recomendación y nos vemos la próxima semana. Y que manden sus historias, amigos. Si tienen una historia o una vivencia, mándenlo, péguenlo, nosotros lo vamos a estar contando. Al correo de por aquí lo pueden mandar. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye. Yo soy Gandía 69. Maya GP. Y sea el básquet. Bye. Bye. Hasta luego.